Bueno, pues hola a todos, yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Gente, hoy vamos a hablar, como habéis visto en la miniatura y el título, de los próximos banners que vamos a tener disponibles desde ya, ¿vale? Desde el lanzamiento de la versión 1.4, que está a la vuelta de la esquina, creo que es el miércoles, si no me equivoco, y estos dos banners, ¿vale?, que vamos a comentar en el día de hoy, estos dos nuevos gachapones, van a durar hasta el 6 de abril, es decir, que van a estar bastante tiempo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un banner de personajes y un banner de armas. Vamos a empezar hablando del banner de personajes, y es que, como ya sabréis, va a volver Venti. Venti va a estar disponible en este gachapón promocional, en este gachapón de evento, y tenemos que decir que Venti es la segunda vez que está en un banner promocional, ¿vale? Es su primer rerun, ¿vale? Es decir, esto es cuando un personaje ya ha salido y lo vuelven a poner en el gachapón un tiempo después. Este personaje ya sabéis que es espectacular, del elemento anemo y su habilidad definitiva va increíblemente bien para juntar a todos los enemigos, ya sea en el abismo. También en exploración va bastante bien, ya que es un personaje que te hace más fácil coger los anemóculos o los geóculos. Y este fue el primer personaje que estuvo disponible en el gachapón promocional, en el primero de todos de Genshin Impact. Y luego tenemos personajes de 4 estrellas como Noel, Sakarosa y Razor. Vamos a hablar rápidamente de estos personajes porque ya son un poco más comunes, ¿vale? Y la mayoría de gente sabe cómo se utilizan. Razor lo podéis utilizar de DPS, ¿vale? Ya sea main DPS o sub DPS. De hecho, es de los mejores de 4 estrellas en cuanto a infligir daño, ¿no? Este personaje utiliza mandoble, como ya sabéis. Luego tenemos a Sakarosa. Sakarosa es un support, ¿vale?, que lo que va a hacer es reacciones elementales y que el resto de tus personajes, el resto de los miembros del equipo, inflijan más daño gracias a las habilidades y las pasivas de este personaje. Este personaje también es de elemento anemo y utiliza catalizador o libro, ¿vale? Luego tenemos, por último lugar, a Noel. Noel es un support que utiliza mandoble del elemento geo y básicamente es un personaje bastante completo en cuanto a 4 estrellas, ya que es un personaje que te va a poner escudo, que puedes llevarlo también DPS, ¿vale? Y no funciona nada mal, ¿eh? Y también, pues bueno, puede curarte un poco de vida, aunque realmente es una versión pocha de un Zhongli, por ejemplo, ¿no? Ya que no hay nada como un escudo de Zhongli. Veamos ahora el banner de armas, el otro banner que va a estar disponible, al igual que el de Venti, desde el lanzamiento de la 1.4 hasta el 6 de abril. Este nuevo gachapón de armas trae 3 armas nuevas, una de 5 estrellas que sería la Lejía del Fin, el arco que estáis viendo, y 2 armas de 4 estrellas nuevas que serían Vino y Poesía de la Oscuridad, que es el libro, y Destello en la Oscuridad, que es la espada, ¿vale? ¿Y qué otras armas trae? Pues bueno, trae la otra de 5 estrellas, es el Orgullo Celestial, que ahora vamos a ver todas estas armas. Y las otras armas de 4 estrellas serían la Gran Espada de Favonius, el Arco de Favonius y la Perdición del Dragón. Empecemos hablando de estas nuevas armas, empezando por el arco de 5 estrellas, obviamente, la Lejía del Fin. Este arco nivel 90 nos va a dar un ataque básico de 608, bastante elevado, y su pasiva, ¿vale?, sería Recarga de Energía, concretamente un 55,1%. Y su habilidad pasiva es: una parte del Gran Concierto Milenario que flota por los vientos aumenta en 60 puntos la maestría elemental cuando el personaje que lleva este arma equipada ataca a un enemigo con una habilidad elemental o definitiva. Dicho personaje obtiene un talismán de reminiscencia que puede adquirirse una vez cada 0,2 segundos como máximo. Este efecto también puede ocurrir cuando el personaje que lleva equipada este arma está en tu equipo pero no en combate, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si hacemos la habilidad definitiva de Venti y cambiamos de personaje, pues tendríamos estos stacks a pesar de no tener a Venti en combate. Al obtener 4 talismanes de reminiscencia, estos se consumirán y otorgarán a todos los miembros del equipo cercanos el efecto de Gran Concierto Milenario Canción del Adiós durante 12 segundos, el cual aumenta en 100 puntos la maestría elemental y el ataque un 20%. Tras activarse este efecto, no podrán obtenerse talismanes de reminiscencia durante 20 segundos. Los efectos de Gran Concierto Milenario no se acumularán con otros efectos del mismo tipo. Como veis, un arco que va muy bien para Venti, ¿vale?, ya que nos va a dar maestría, nos va a dar ataque y viene genial para este personaje.
otra arma nueva que vamos a tener durante los eventos, ¿vale? Concretamente, esta nos la van a regalar, esta no es de gachapón, ¿vale? Esta es como la espada que nos dieron en el evento de Espina Dragón. Pues va a pasar lo mismo, esta se va a canjear en uno de los eventos de la 1.4, se llama Elegía del Fin. Este arco de 4 estrellas tiene un ataque básico a nivel 90 de 510 y recarga de energía 165. Al usar una habilidad elemental obtienes la gracia de las flores de viento que aumenta el ataque en un 16% durante 6 segundos. Otro arma que se puede utilizar para muchos supports, ¿vale? Va bastante bien y además la vamos a tener gratis. Vale, luego vamos con Vino y Poesía en la Oscuridad. Esta sí que es una de las de 4 estrellas que nos puede salir en el gachapón de armas de las nuevas. Este arma tiene ataque básico 565, recarga de energía 30,6% y al atacar a un enemigo con un ataque normal, el consumo de aguante al sprintar o al usar una habilidad que sustituye a sprintar se reduce en un 14% durante 5 segundos. Además, después de sprintar o usar una habilidad que sustituye a sprintar, el ataque aumenta en un 20% durante 5 segundos. Este libro también va a ir muy bien en algunos supports y en personajes como Mona, por ejemplo, se van a beneficiar para reducir el coste de su sprint, ¿no? La siguiente arma, la última arma de las nuevas que vamos a ver en este banner de armas, sería el Destello en la Oscuridad. Esta espada lo que nos va a dar es un ataque básico de 620, muy elevado para ser una espada de una mano, y nos va a dar maestría elemental 55. Además, aumenta en un 12% el daño infligido. Al recibir daño, este aumento de daño perderá su efecto durante 5 segundos. Una espada muy completa también, que puede ir bien en muchísimos personajes, como por ejemplo el viajero, sin ir más lejos. Hablemos ahora de las otras armas que no son nuevas, ¿vale? Que os pueden salir en este gachapón, empezando con la otra de 5 estrellas. Y es que, aparte del arco Elegía del Fin, también os puede salir Orgullo Celestial. Este mandoble tiene un ataque básico bastante elevado, te da recarga de energía y su pasiva aumenta el daño infligido en un tanto por ciento y al realizar ataques normales o cargados después de usar la habilidad definitiva, se crea una hoja del vacío que inflige un tanto por ciento de daño a todos los enemigos a los que atraviesa. Tiene una duración de 20 segundos o 8 ataques de hoja del vacío. Este mandoble no es muy bueno, ¿vale? Si queréis un mandoble para hacer daño, la mejor opción sería pues la lápida del lobo o la espada de la desidia en cuanto a 5 estrellas. Pero bueno, viene bien en algunos personajes como Chongqing, que se benefician de esa recarga de energía. Y el otro arma de 4 estrellas, ¿vale? El mandoble sería este, la gran espada de Favonius. Este lo tengo a rango 3, ¿vale? Tiene ataque básico, tiene recarga de energía. Como veis, se están centrando mucho en armas con recarga de energía en este banner. Y la pasiva es que los golpes críticos tienen un 80% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 puntos de energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 9 segundos. Vamos ahora con el arco de Favonius para que lo veáis. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. El arco de Favonius nos da ataque básico, recarga de energía y es muy similar al mandoble que acabamos de ver, ¿vale? Los golpes críticos tienen un 100% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regeneran 6 puntos de energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 6 segundos. Este sí que lo tengo refinado a rango 5. Y bueno, este arco puede ir muy bien para personajes supports, como por ejemplo Diona, como por ejemplo a una mala también para Venti, aunque ya haremos una guía de Venti para que veáis qué arcos podéis utilizar con él, ya que hay varias opciones viables. Pero sobre todo sería otro arco para personajes supports, al igual que el mandoble de Favonius. Y por último tendríamos la Perdición del Dragón, que es una lanza, ¿vale? Aquí la tenemos, no, perdona, esta. La Perdición del Dragón, que nos da ataque básico y maestría elemental. Y su pasiva aumenta en un 36% a rango 5 el daño contra los enemigos afectados por hidro o por piro. Esta lanza, realmente, no lo mencioné en el vídeo, pero es una buena opción para Hutao si la vais a llevar full maestría elemental, ¿vale? Es decir, con el reloj de maestría elemental. ¿Por qué? Porque así vamos a causar mucho más daño con las reacciones elementales. Eso sí, únicamente si tenéis pensado eso, estar todo el rato haciendo vaporizado, derretido, etcétera, etcétera.
¿Y que, para qué otros personajes puede ir bien? Pues bueno, para Shangling, por ejemplo, es una buena lanza y seguramente en el futuro saquen más personajes de Hidro o de Piro que se puedan beneficiar de esta lanza. Y antes de terminar el vídeo, sé que muchos me preguntaréis, Draco, no sé qué hacer, ¿tiro por Venti o tiro por Tartaglia? Los dos personajes son muy buenos, cada uno tiene una utilidad totalmente diferente, ya que Venti es support y sin embargo Tartaglia va a ser DPS, es un personaje para hacer daño. Entonces tenéis que mirar qué es lo que os hace falta en vuestro equipo, si un support potente o si necesitáis un DPS muy potente en vuestro equipo, y depende de eso ya escojáis la mejor opción. Y nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, machacar el botón de like como si no hubiese un mañana, dejadme en los comentarios qué os parecen estos banners, si vais a tirar a Venti, si vais a tirar al de armas, si vais a esperar al de Tartaglia, que por cierto, en el de Tartaglia también va a estar Rosaria como personaje de 4 estrellas, y suscribiros si aún no lo estáis para estar atentos a todos mis vídeos, trucos y guías de Genshin Impact. ¡Hasta pronto!